Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer. Hoy desde Pedraza, en la provincia de Segovia, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Quizá Pedraza sea uno de los pueblos más bonitos de España y más bonitos o más bonito de Segovia, de la provincia de Segovia. Es una villa de estilo medieval que bueno, es de ensueño. Vamos para allá, acompañadme en esta aventura. Vamos para allá, amigos. Estamos aquí a la entrada de Pedraza, ante los carteles. Pedraza, conjunto monumental, villa tierra de sabor. Uno de los pueblos más bonitos de España. Pedraza. Vamos para allá, amigos. Vamos subiendo la cuesta. Vamos subiendo la pendiente para acceder al pueblo de Pedraza. Vemos cómo va por ahí la muralla de Pedraza, villa de Pedraza. Vamos llegando hacia la entrada del pueblo. Estamos aquí en la puerta del pueblo, o sea, de la villa de Pedraza, la única puerta de acceso y salida. Vemos aquí una verja. Esta es la puerta, la famosa puerta de acceso a la villa. Es la única puerta de acceso y la única puerta de salida. Esta puerta se cerraba por las noches, en la época medieval. Y
no se abría ni para salir ni para entrar. No se podía entrar ni salir a partir de X hora. Únicamente lo abrían en caso de alguna urgencia, pero muy, muy, muy urgente. Si no, no se abría. Vamos para adentro, amigos. Aquí vemos la entrada, el menudo pedazo de muros. Tenía la muralla y la puerta. Aquí vemos lo que es la prisión, la cárcel de la villa, cárcel de la villa. Hoy se visita la cárcel de la villa, edificio medieval del siglo XIII, reconstrucción siglo XVI. Visítela. Vamos a ver si nos dejan entrar. A ver, hola. Hola. Buenas. Dejan firmar la cárcel de la villa por dentro y bueno, pues la grabamos por fuera y explicamos un poco. Aquí tenían a los prisioneros, a los malhechores, que les tenían en unas condiciones bastante duras y lamentables, porque dormían en un lecho duro con un poquito de paja encima y en algunos casos, en los prisioneros más crueles o digamos los que tenían delitos de sangre, por ejemplo, pues les tenían en como una especie de cloacas donde se hacían casi todo encima. O sea que imaginaros, como mucho les echaban paja para que pudiesen echarla encima de las heces y bueno, digamos que sobrellevar el tema. Les tenían aquí, en la prisión, que está a la entrada de la villa, porque en caso de ser invadidos, a los primeros que atacarían, los enemigos serían a los prisioneros, a los presidiarios que estaban en prisión. Y luego, además de eso, en la entrada, por donde hemos accedido, cuando veían que les atacaban los enemigos, les tiraban los propios prisioneros encima, o sea, daros cuenta, o sea, que era un poco todo. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando le ingresaban en prisión, los prisioneros les tiraban desde lo alto y a un foso de bastantes metros y normalmente se fracturaban alguna extremidad o algo, con lo cual tenían muchísima más dificultad para huir, para escaparse de la cárcel. O sea, fugarse. Continuamos recorriendo la villa, amigos. Vamos por esta hermosa villa medieval de piedra, que es impresionante. Desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. Seguimos, amigos, seguimos por esta maravillosa villa medieval. Vemos aquí casas de todo tipo, muchas o la mayoría o casi todas restauradas. Son todas de estilo medieval, que hacen que te traslades a la época del medievo. Calle de los Procuradores, Fundación Endesa, ha patrocinado la iluminación exterior del conjunto Santo Domingo de la Tierra. Pedraza de Sí. Vamos a ver. Seguimos, amigos. Seguimos. Aquí vemos la Fundación Villa de Pedraza, Centro Santo Domingo, calle Real 15. Cárcel de la Villa, edificio que nos indica hacia abajo, donde hemos estado. Seguimos. Seguimos. Nos vamos hacia la plaza.
vamos hacia la plaza. Aquí vemos una tienda Ada Aro, diseño y artesanía. Una preciosa tienda. Seguimos por el pueblo de Pedraza, horno artesano pan. Buenas. Otra tienda preciosa de artesanía. Oficina de turismo. Y seguimos, amigos. Seguimos recorriendo la villa de Pedraza. Otra tienda de artesanía. Y llegamos a la famosa plaza de Pedraza. Esta es la famosa y preciosa plaza de Pedraza, en la cual se han filmado muchos anuncios publicitarios, películas, etc. Bueno, digamos que en toda la villa se han filmado películas, series de épocas medievales, etc. Es una plaza preciosa, que está soportalada, con soportales, como podemos ver, con edificaciones de casas nobles de la época medieval, que son distintas. Incluso vemos